desarrollar en el día de mañana. Bueno, Gabriela, que viene desde OSDE, como siempre invitada permanente aquí en la ciudad, que ha venido acompañada de Matilde Marín, quien va a estar presentando en el MUNBAT la muestra Arqueóloga de sí misma. Interesante. Bueno, Gabriela, contanos como anfitriona. Bueno, desde la fundación venimos trabajando hace ya un par de años, más de 5 años con el MUNBAT en traer muestras que el espacio de arte de la fundación tiene en Capital Federal. Y bueno, y en esta oportunidad trajimos todo lo que es la muestra, una parte bastante importante de la muestra que Matilde hizo el año pasado en Buenos Aires, y además tenemos el plus de tenerla Matilde acá con nosotros, que hoy a la tarde va a dar una charla sobre la muestra en nuestro auditorio a las 6 de la tarde, y mañana va a estar presente en la inauguración, que es en el MUNBAT a las 7 de la tarde. La verdad que bueno, trabajar con Indiana, que no está, con Indiana venimos cruzadas, ella vino un día, yo vine otro. Sí, pero ya estuvimos en varias oportunidades esta semana hablando de la presentación y hoy un lujo tenerte acá. Matilde llegó ayer de Buenos Aires, así que hoy la tenemos toda preparada. Aquí no te vas a escapar. Bueno, Matilde, contanos, ¿arqueóloga de sí misma es o de mí misma? No, de sí misma. De sí misma. Sí. Contanos de qué se trata. Bueno, en realidad yo hice el año pasado una antológica en OSDE y responde a un reportaje que me hicieron para el catálogo, y la persona que hizo el reportaje, que es Guillermo Saavedra, me sugirió ese título. Y la verdad que me parece hermoso porque me retrata muy bien, y aparte retrata un deseo que yo tuve en la niñez de ser arqueóloga. Yo quería ser arqueóloga, después fui artista, pero bueno, está todo bien. Digo, cuando te habrán dicho ese título, te habrás quedado... Claro, sí. Digo, nada es casualidad. Nada es casualidad. Y yo lo que tiene que ver con la curiosidad que yo tengo, si bien estoy formada en Bellas Artes, la curiosidad permanente que tengo sobre las distintas disciplinas del arte. Uh-huh. Entonces, bueno, es una especie de arqueología que yo voy haciendo con cada serie mía que hago, y que es la que se van a ver en el MUNBAT mañana a las 7 de la noche, y hoy en la charla en OSDE 18 a las 6 de la tarde voy a hablar sobre video performance, obras sobre papel, fotografías en grandes dimensiones, todo eso. O sea que es un mundo. Te has especializado en distintos lenguajes artísticos. Sí. Ir combinando no es fácil. No es fácil. Y bueno, cada serie tiene cierta particularidad técnica, de algún modo, que bueno, retrata esta arqueología. Que te digo que el título es muy, muy atrapante. Sí. Y hoy, además de lo técnico, digo, se entremezcla con esto de la vida, de uno mismo, esto de ir creando. Sí. Yo en realidad, como hace un ratito conversaba acá en Tandil, el arte antes fue registro. Ahora yo creo que el arte es testigo del mundo y de nuestras circunstancias. Entonces en realidad mi obra está armada como una especie de testigo de distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un video que bueno, tiene que ver con el faro del fin del mundo, que son emblemáticos, pero también tengo un video que habla de la implosión del edificio Kodak hace 3 años, cuando se decide no fabricar más película analógica, terminó una era. Entonces, bueno, tiene que ver con todo eso. Ay, qué interesante. Bueno, realmente hay que aprovechar, porque no siempre se tiene la posibilidad de que el propio artista esté en persona para contar, para aprovecharlo. Hoy hay que llamar, hay que inscribirse, ¿cómo hay que hacer? No, la charla de hoy es abierta a la comunidad, obviamente, seguramente esperamos de toda una gente de los institutos de arte, que por ahí son los más interesados en hablar con Matilde, pero básicamente la charla de hoy es abierta, y el museo lo mismo, mañana a las 7 de la tarde, y el que no pueda estar este fin de semana y no pueda aprovecharla Matilde acá, que sepa que la muestra va a estar durante todo el mes de septiembre en el MUNBAT. Ya estuvimos con Indiana Nocini haciendo nota, y ya estuvimos compartiendo algunas imágenes, algo como para dar un pequeño adelanto, y la verdad, lo que vimos fue fantástico. Ay, bueno, muchas gracias. Es una muestra muy estética también. Sí, muy cuidada. Esa es la palabra. Sí. Realmente, bueno, compartimos imágenes que nos trajo Indiana, y realmente para aprovechar juntamente con un artista local y maestros del
Pat, que también sí, van a estar compartiendo, una mezcla linda, ¿no? De sí, lo local con alguien como es un lujo tenerte. Sí, no, para mí es lindo compartir. ¿Ya habías venido a la ciudad de Tandil? Vine hace 18 años como jurado del Salón de Arte Sacro. Ah, sí, bien. Sí, había estado. Y cambió mucho, está muy lindo Tandil. Bueno, siempre fue lindo, sí, está muy lindo. Muy bien. Aprovechar a recorrer, ¿no? Sí, sí, un poquito para pasear y mañana también. Un poquito. Sí. Así que aprovecha. Bueno, vamos a reiterar, Gabriela, si te parece, los horarios. Hoy, 18 horas, en Osde, Avenida Santa Marina 51, la charla itinerarios visuales. Exacto. Y mañana a las 19 es la inauguración de la muestra en el Mumbat, arqueóloga de sí misma. Muy bien, así que aprovechar a disfrutar, porque tener la suerte de tener la artista en vivo no se da siempre, y gracias a Fundación Osde, bueno, que lo ha hecho posible. Chicas, muchas gracias. Gracias. Y buen estadía.